El tema de mi charla de hoy tiene que ver con el dinero, el crédito, la banca, los ciclos económicos y la crisis. Y es una suerte porque ese tema sí me lo sé. De todos modos, puede haber alguna diferencia respecto a la charla del otro día, porque si la charla del otro día era para todos los públicos, incluso tuvo momentos de participación infantil, esta sesión de hoy podría herir la sensibilidad del espectador. Entonces voy a intentar ayudaros. Soy capaz de reconocer mis errores. No me empeñaré en mantener mis equivocaciones. Si me presentan buenos argumentos, los reconoceré. Esperemos que esto sirva de ayuda. Vamos al tema. La Escuela Austriaca de Economía, sabéis que se concentra fundamentalmente en el estudio de la praxeología, el estudio de la acción humana a nivel formal. El ser humano actúa intencionalmente para alcanzar objetivos valiosos, asumiendo costes, utilizando medios escasos. Y en todo esto metemos también el dinamismo y la empresarialidad y la creatividad humana. El método epistemológico que sigue la Escuela Austriaca, que creemos que es el mejor para los estudios económicos, es a priorístico deductivo. Sabemos que hay una serie de axiomas que son ciertos y utilizamos la lógica para alcanzar teoremas adicionales, para obtener nuevo conocimiento. El conocimiento que obtenemos así es apodíctico, es decir, no es hipotético, es conocimiento cierto. Mientras que en las ciencias naturales obtienen conocimiento, digamos, tentativo. El nuestro podemos estar seguros de él. Tenemos certeza prácticamente absoluta. Aplicando este método al campo del dinero, la banca y el crédito, hemos llegado a la conclusión, y tenemos la responsabilidad de transmitirle al mundo, que el principal, si no único, problema de esta crisis es la reserva fraccionaria de los depósitos a la vista de la banca. Porque cuando un depositante lleva su dinero al banco, él lo lleva para que el banco se lo guarde y custodie. Está realizando un contrato de guarda y custodia. El depositante piensa que su dinero está allí. Los depositantes entonces reciben un resguardo, un billete, un papelito a cambio, que certifica la cantidad y la calidad de lo que han depositado. Normalmente, se podía depositar muchas cosas, trigo, distintos alimentos, aceite, y había un depósito particular que era el depósito pues, de monedas de oro y plata. A la gente se le ocurrió que en vez de cambiar las monedas de oro y plata, podía intercambiar los certificados de depósito de las monedas que estaban guardando en el banco. Y entonces las usaban como dinero o sustitutos de dinero. Y a algunos banqueros, o inicialmente joyeros malvados, se les ocurrió que como la gente normalmente no venía a retirar ese oro que habían depositado, ellos podían generar más billetes y utilizarlos para sus propios pagos. Es decir, no tenían en custodia, no tenían en reserva el 100% de los billetes que habían producido. Esto es responsable de un boom económico y de un ciclo económico, porque la gente cree que hay más riqueza disponible de la que realmente hay. Además, esto genera problemas éticos, porque si decimos que el derecho de propiedad sirve para delimitar ámbitos de control de los agentes y que no haya conflictos cuando dos personas, dos individuos quieran usar el mismo objeto, cuando hay una reserva fraccionaria sobre esos depósitos a la vista quiere decir que se pueden reclamar enseguida, que no tienen ningún plazo predeterminado, pues hay más de una persona que cree que tiene derecho a esa riqueza. Luego esto da lugar a conflictos éticos. Los derechos de propiedad se multiplican más allá de los bienes realmente existentes. Es decir, los banqueros que practican la reserva fraccionaria están cometiendo un fraude.
Este fraude además viene de un privilegio legal, porque las partes, la parte contratante, el depositante, no sabe o no es consciente de lo que está pasando, y el derecho romano ya determinó que entre los principios fundamentales del derecho estaba que los depositarios, los receptores de los bienes, debían guardar el 100% de las cantidades depositadas. Pero el Estado actual ha concedido un privilegio a la banca central y es que puede tener una reserva inferior al 100% y en algunos casos ridícula. Niveles legales de reserva sobre los depósitos pueden estar en torno al 1 o el 2% según los países. ¿Todo el mundo de acuerdo? Espero. Todo esto es lo que yo os habría podido decir hace 5 o 6 años, cuando no tenía mucha idea sobre teoría monetaria, teoría bancaria y teoría del crédito. Estos argumentos y otros que podremos discutir luego son los que utilizan los que proponen la reserva o encaje del 100%. Y culpan de la reserva fraccionaria, y además a otras cosas, pero ya a nivel accesorio, como los bancos centrales, los fondos de garantía de depósito, el privilegio de emisión de billetes por el Banco Central, de la crisis. Y es una lástima, porque estos argumentos, todos, están completamente equivocados. Es un ejemplo, para mí, interesantísimo, de argumentos falaces, en el sentido de que están equivocados, pero son falacias bien construidas y perviven, son engañosas. Son memes exitosos, muy bien atrincherados, porque a mucha gente da igual cuántas veces se lo expliques, ellos siguen empecinados en que el problema es la reserva fraccionaria. Esto comienza fundamentalmente con Murray Rothbard, en Estados Unidos hay gente como Walter Block, Gary North, otros están entre dos aguas como Joe Salerno, Guido Hilsman, y en España el principal proponente de esto es Jesús Huerta de Soto. Y, insisto, es una pena porque la escuela austriaca tiene elementos muy valiosos que aportar a la explicación de todo lo que es una teoría del dinero, de la banca y el crédito, pero el insistir en eso y hacerlo cada vez más importante es un borrón lamentable. Vamos a explicar primero el dinero y luego pasaremos al crédito y la banca. La principal característica del dinero es su liquidez, es el bien más líquido. Y liquidez significa estabilidad del valor, estabilidad del poder adquisitivo. Normalmente se dice que el dinero cumple 3 funciones, siempre que la gente empieza a hablar del dinero, dice las 3 funciones del dinero, medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Pero estos son funciones. La característica principal que tiene que tener un buen dinero para ser dinero y para ser utilizado como dinero es que su valor sea estable. Normalmente se dice que todos los bienes tienen una utilidad marginal decreciente, que cuantas más unidades me das, menos utilidad marginal recibo. Pues el dinero sería el bien cuya utilidad marginal decrece más despacio, de tal manera que es casi constante. Entonces, esta constancia en la utilidad marginal es lo que yo llamo estabilidad. A mí me gusta referirme a esto, aparte, como invariancia. El dinero es aquel bien cuyo valor es invariante respecto a diversos cambios. A cambios de persona, es decir, que prácticamente todo el mundo lo quiere igual, no te encuentras a gente que quiere ese bien que es dinero mucho y otros que lo quieren muy poco o no lo quieren nada. A cambios de tiempo, es decir, que lo quieren en todo momento, en invierno, en verano, este año, el siguiente, dentro de 100 años, a cambios de lugar, no son bienes endémicos, no son cosas típicas de un sitio o que en otro no quieren. A cambios en cantidades, es decir, lo sigo queriendo aunque tenga mucho, hay bienes que puedo querer relativamente poco. Si tengo un ejemplar, por ejemplo, de un libro, pues ya un segundo ejemplar, salvo que lo quiera regalar, me sirve de bastante poco. Sin embargo, el dinero es aquel bien que, aun en grandes cantidades, su valor, su poder adquisitivo, sigue siendo aproximadamente igual, aproximadamente constante. Y la última invariancia es respecto a la posición de comprador y vendedor. Se suele decir, de manera simplificada,
y equivocada, que en los mercados solo hay un precio. Porque los compradores y los vendedores llegan al mercado, discuten y convergen y hay un precio de equilibrio. En los mercados reales esto no es así. En los mercados reales suele haber especialistas o intermediarios a los que van los vendedores o compradores de distintos bienes. Y entonces estos intermediarios, como tienen que obtener algún beneficio por estar ahí, en realidad determinan que haya dos precios en el mercado, un bid y un ask, un precio de compra y un precio de venta, o un precio ofrecido y un precio pedido. Entonces, el dinero, esto lo decía Karl Menger, es el bien cuyo margen, cuyo spread es más pequeño y disminuye y cambia menos conforme las cantidades también se hacen de nuevo más grandes. Entonces, el dinero te sirve para saber que cuando compras dinero, cuando obtienes dinero, no te tienes que preocupar de que al deshacerte de él, al pasar a posición de vendedor, pueda haber perdido valor, haber perdido poder adquisitivo. No te importa ser comprador o vendedor porque las pérdidas van a ser muy pequeñas. Siempre va a haber un coste, porque siempre va a haber un spread, pero es muy pequeño. Y en el caso del dinero, cuando ya está su uso es universal, es prácticamente cero. ¿Por qué surge el dinero? Los economistas suelen dar una explicación muy didáctica, pero peligrosa, que ya hay gente, como David Graeber, que es un antropólogo bastante como de extrema izquierda, una de las figuras principales del movimiento, pues lo que ha sido el Occupy Wall Street en Estados Unidos y todo el movimiento antiglobalización moderno, los indignados de aquí, que dice con razón que la explicación que dan los economistas es falsa y es al menos cierto que es históricamente falsa. Y me estoy refiriendo a la típica explicación de que el trueque es ineficiente porque tienes que encontrar a otra persona que quiera exactamente lo mismo, que quiera lo que tú le quieres dar a él, que él lo quiera recibir y que tú quieras recibir lo que él te quiere dar. Y además, eso, tienes que estar en el mismo sitio, en el mismo lugar, y con las cantidades exactas. Los antropólogos han visto que es que esto no puede ser así porque el trueque no se da casi nunca. Estudias los distintos grupos humanos y dices, si es que el trueque no se da, entonces ¿cómo? Prácticamente no se ve y no se conoce, no hay registros históricos de ningún momento en que se pase del trueque al uso del dinero, al uso de ese bien que se usa como medio de intercambio indirecto, como nos explicó el otro día Martín. Y lo que realmente se ve es que muchísimos intercambios se producen a crédito o mediante crédito. Es decir, que tú entregas algo y no recibes instantáneamente nada a cambio, sino que la otra persona queda en deuda contigo. Como que te debe una o te debe un favor. Esto plantea un problema porque dices, podéis decir rápidamente, ¿qué es lo que te debe el otro? Tú le entregas, por ejemplo, una gallina. ¿Qué es lo que te debe? ¿Te debe exactamente una gallina? Entonces, ¿has intercambiado una gallina ahora por una gallina futura? Los distintos grupos sociales han solucionado el problema, digamos, de objetivar el valor. Los austriacos insistimos, esto con razón, el valor es subjetivo. Y que en los intercambios la gente da una cosa porque la valora menos que aquello que recibe. Y al otro le pasa al revés. Luego, esto de que quedes en deuda con el otro es problemático porque dices, ¿cómo sé yo que voy a recibir algo que valoro más que lo que he entregado? Esto obviamente da problemas, pero algunos pueblos lo han resuelto creando, digamos, escalas o clasificaciones de bienes y haciendo juicios, llamémosle sociales, sobre lo que valen las cosas y sobre aquello a lo que tienes, digamos, derecho a protestar. Si en un momento dado entregaste una gallina y ahora reclamas un caballo, pues te pueden decir, hombre, no, un caballo es como demasiado, no entra en la misma categoría de bienes que la gallina. Pero si reclamas algo más normal, como un cerdo o una determinada cantidad de trigo, pues sí. De todos modos, el crédito tiene un problema, y es que no lo puedes hacer con cualquiera. Lo haces si tienes una cierta certeza de que vas a recibir valor a cambio. Y eso solo lo puedes hacer con personas que están lo suficientemente próximas como para reclamárselo o como para conseguir que se dé esa reciprocidad.
y también tienes que llevar las cuentas de ese crédito. Tienes que saber quién hizo qué favor a quién y más o menos qué le debe a cambio. Conforme los grupos humanos crecen y se relacionan ya no solo internamente dentro del clan, dentro de la tribu, sino con otros, los intercambios a crédito funcionan mal. Entonces, sería bueno disponer de un bien que tuviera ese valor estable del que he hablado antes, de tal manera que otro grupo también lo quiere. Y entonces ya sí surge el dinero. El dinero es aquel bien que surge cuando el trueque es ineficiente y el crédito tampoco funciona. Históricamente se han usado diversos bienes como dinero. Porque aparte de la estabilidad de valor, el dinero tiene que tener otras características, que ya probablemente ya conozcáis. Que tenga mucho valor por unidad de peso y por unidad de volumen. Que sea fácilmente transportable, que sea fácilmente reconocible, que no sea fácilmente falsificable, que sea fácilmente divisible en unidades homogéneas, para poder dividir el valor. Los bienes que tienen estas características, el mercado de forma espontánea puede descubrirlos y utilizarlos como dinero. No hace falta que llegue alguien del poder central, un gobernante del Estado, y diga, vais a usar como dinero esto. Podemos pensar que el Estado podría haber llegado a decir, ala, pues tenéis que usar como dinero el oro, porque tecnológicamente y económicamente se va a descubrir en el tiempo que va a ser el mejor dinero posible, porque tiene todas esas características. Pero pensad que es que la metalurgia no existió siempre. Luego, habría sido absurdo obligar a la gente a usar oro como dinero cuando no podía. Probablemente ni siquiera tenían minería de oro, aunque tuvieran acceso a depósitos de oro, no tenían los hornos con potencia y control suficiente como para producir monedas de oro. Por eso, originalmente se usaron otras cosas como dinero. El ganado se ha usado a veces como dinero, aunque el ganado es más un bien de capital que un bien estrictamente monetario. La sal. El dinero tiene que ser un bien duradero, porque yo quiero que su valor se mantenga en el tiempo. Luego hay ciertas cosas que es difícil usar como dinero. Por ejemplo, los alimentos. La mayor parte de los alimentos son perecederos. Luego, usar alimentos como dinero no tiene mucho sentido. Pero sí hay algunos, como las semillas, algunas semillas duran bastante. Luego, por ejemplo, las semillas de cacao o cosas como el tabaco se han llegado a usar como dinero. También otros productos que son resultado de la actividad de algunos organismos, de seres vivos, pero que son duraderos, como las conchas de algunos moluscos, se han utilizado como dinero. La sal, creo que ya lo he dicho, y no sé si igual recordáis alguno más. Piedras enormes, hay algunos pueblos en Polinesia que han usado unas piedras enormes como símbolos de valor y unidades de cuenta. Pero esos son casos casi un poco excepcionales, patológicos. Evolutivamente, el mercado descubrió que los mejores dineros eran los metales preciosos, concretamente el oro y la plata. Ahora bien, usar dinero y mantener saldos de tesorería, es decir, tener tú dinero en tu bolsillo, tiene un coste de oportunidad y además tiene problemas. No es la panacea, el dinero no es algo perfecto, resuelve problemas de limitaciones del crédito y de limitaciones del trueque, pero también tiene sus problemas. Uno de los problemas es que te lo pueden robar. Es decir, podemos decir, el dinero tiene costes de almacenamiento bajos, pero esto es cierto si no hay ladrones. Si hay ladrones, los costes de almacenamiento suben, y mucho, porque hay que tener una caja fuerte o vigilantes. Lo mismo, tiene costes de transporte bajos, porque tiene un alto valor por unidad de peso y volumen, luego lo puedo llevar de un sitio a otro sin problemas. Pero de nuevo, esto es cierto si no hay ladrones. Si llevas el dinero encima, pues te pueden asaltar y entonces la bolsa o la vida. Además hay otro coste adicional, y es que el dinero tiene un valor estable, pero como decía Aristóteles con razón, es estéril, en el sentido de que tú tienes 10 monedas de oro y un año después siguen siendo solo 10 monedas de oro y su poder adquisitivo se ha mantenido, pero quizá lo puedas hacer mejor. Quizá podrías tener, en vez de un bien que no cambia, podrías tener unos bienes como herramientas, maquinaria, que los puedes utilizar como bienes de capital para producir más riqueza.
O podrías tener, en vez de ese dinero, bienes de consumo que estás utilizando, como ropa, o un automóvil, o cualquier cosa que quieras. Aparte, precisamente, como hay ese coste de oportunidad, en la medida en la que puedas economizar en el uso del dinero, los agentes inteligentes lo harán, y tratarán de no tener saldos de tesorería excesivos. Entonces, podría pasar que a veces quieras comprar algo, pero no tengas dinero contigo encima para pagar. Entonces, el vendedor tiene dos posibilidades ahora. Decirte que no, que él solo acepta pago, digamos, en efectivo, en cash, ya, que le tienes que pagar enseguida, o darte crédito. Si se fía de ti, si te conoce y sabes que eres una persona responsable y solvente, que genera recursos, que en este momento dado no tienes dinero, pero puedes conseguir ese dinero y pagarle, puede aceptarte que no le pagues hoy, sino que le pagues mañana, dentro de una semana, dentro de 30 días. Esto a veces se puede hacer verbalmente, pero normalmente se documenta. Entonces, es típico que un tendero de un pueblo o de un barrio, la gente no tenga que pagarle enseguida, sino que el tendero apunta en la cuenta de cada persona lo que le va debiendo. Y utiliza así, introduce en los sistemas de cobros y pagos que además del dinero se usa crédito. Esto, además de en tiendas pequeñas, los que históricamente más lo han hecho han sido los profesionales de los intercambios a gran escala, es decir, los comerciantes no ya finales, sino sobre todo los intermediarios. Primero los productores y luego los distribuidores mayoristas, luego ya los distribuidores minoristas y finalmente los comerciantes. En ellos surge un instrumento que es la letra de cambio, y es que ellos reciben algún tipo de mercancía y no la pagan enseguida, no la pagan al contado, sino que entregan un documento, que es la letra de cambio, que es un reconocimiento de deuda, o, visto desde el otro lado, un deber de pago, o, de nuevo, de otro lado, un derecho de cobro. Aquí siempre estamos viendo, hay un acreedor y un deudor, el acreedor es el que tiene derecho a cobrar algo, el deudor es el que tiene el deber de pagar algo. La letra de cambio, digamos que se populariza, se usa como un mecanismo, digamos, rutinario entre los comerciantes. Pero ese medio de pago inicialmente está restringido a los comerciantes porque son ellos los que se conocen entre sí. De nuevo, recordar, la idea de crédito requiere que te fíes de la otra persona y para fiarte de la otra persona lo mejor es conocerlo y tener relaciones frecuentes con él y saber que es alguien responsable, que no va a salir corriendo, que no es alguien deshonesto y saber que es alguien que tiene un negocio relativamente exitoso, de tal manera que está constantemente consiguiendo recursos y que esa letra te la va a poder pagar. Y con las letras pasa algo curioso, y es que no solo se usan como instrumento de crédito, sino que se monetizan. Las letras pueden llegar a circular. Es decir, ¿para qué va cada comerciante a extender una nueva letra a otro si él a su vez puede haber recibido una letra de un tercero? Es decir, si yo dispongo de derechos de cobro, si yo en vez de dinero tengo derechos de cobro, es decir, deuda de otro de la que yo soy el acreedor, puedo decirle a un comprador mío, oye, ¿te importa que en vez de pagarte con dinero te pague con esta letra? En vez de crear yo una nueva letra y estar multiplicando el número de letras y él me debe a mí y yo te debo a ti, yo te traspaso la deuda que tenía el primero conmigo. Los comerciantes descubren que esto es una forma bastante eficiente de hacer negocios, porque esas letras están garantizadas por personas de buena reputación. Normalmente se exige que esas letras lleven varias firmas, 2, 3, 4 firmas, las que sean, de gente que se convierte en testigo o en avalista de que ese intercambio ha sucedido y de que esas personas son comerciantes respetables y, sobre todo, esa deuda tiene una garantía, hay un colateral. El colateral es aquello que garantiza o refuerza, digamos, la posibilidad del cobro. Por ejemplo, en el caso de un préstamo hipotecario, la garantía es la casa. Hay un bien real que, si el prestamista no consigue cobrar, si se produce un impago,
dice, vale, pues has dejado de pagarme, yo me apropio de tu casa. Pues lo que está pasando ahora, de la gente que deja de pagar sus hipotecas, entonces hay que expulsarles y te quedas con la casa. Aunque ya veremos que eso no siempre es tan simple, porque a veces hay un exceso de casas con las que quedarse y eso deprime los precios. Pero en el mundo del comercio la letra de cambio funcionaba muy bien. Siempre se exigía que fueran intercambios reales, es decir, que hubiera unos bienes que tuvieran una garantía de que iban a ser vendidos. Se decía que esos bienes y esas letras eran autoliquidables, porque el colateral que respaldaba esas letras eran bienes de consumo que en 30, 60, 90 días dentro de la estación se iban a vender. Pues comida o ropa, bienes, eso, de consumo normal. Se dice que son bienes de muy poco riesgo, bienes cuya venta es muy segura. Entonces, a los bancos se les ocurre que este sistema de pago mediante crédito y pago mediante deuda, mediante monetización de deuda, lo podrían extender ellos al conjunto de la población. En vez de ser algo limitado a especialistas, a los comerciantes entre ellos, que son una minoría, los bancos podrían usar su buen nombre y su reputación y el hecho de que una vez abren una oficina, esa oficina ya todo el mundo sabe dónde está. Y si tienen varias sucursales, pues la gente puede ir a ellas. Mientras que con los comerciantes, aunque eran pocos, pues el público en general no tenía por qué reconocerlos ni para saber si eran de buena reputación y tampoco tenía por qué saber dónde vivían y si iban a estar disponibles en el momento de querer reclamarles el cobro de una deuda. Entonces, los bancos lo que hacen es ellos emiten su propia deuda, su propio pasivo, en forma de billetes de banco y también posteriormente depósitos bancarios. Eso lo ponen en el pasivo de su balance y lo respaldan con un activo que son las letras de cambio que les compran a los comerciantes. Entonces, la monetización de deuda, no de cualquier deuda, tiene que ser deuda muy segura y a corto plazo, los bancos la extienden de esta manera a toda la población. Ahora bien, aquí hay que insistir en un tema fundamental, y es que no toda deuda es monetizable. El dinero en sentido estricto es un bien presente, es un bien que existe y es un bien presente y es un bien seguro. Se suele decir que es el bien que además no es el activo financiero que no es pasivo de nadie más. Es eso, un bien, una cosa. De hecho, se puede estudiar por qué los servicios no pueden ser dinero. Los servicios no se transmiten, no se almacenan. O ciertas cosas como la información tampoco puede ser dinero. Tiene que ser un bien duradero. Otra característica, no la he comentado antes, para que el valor sea estable, es que la relación entre stock y flujo de ese bien, el stock sea muy grande, las cantidades existentes en un momento dado sean muy grandes en comparación con el flujo que se produce cada año. De tal manera que las existencias totales sean más o menos constantes, que no oscilen violentamente porque eso tendería a cambiar su poder adquisitivo. Pero concentrándonos ahora en el carácter temporal, el dinero es un bien presente. La deuda que se monetiza, que se utiliza como suplemento, sustituto o complemento monetario, no puede ser cualquier tipo de deuda. Tiene que ser deuda cuasi presente, deuda a muy corto plazo. Y tiene que ser deuda muy segura. Tiene que ser una deuda sin apenas riesgo, con un riesgo mínimo. Por eso el banco, si quiere operar bien, una vez emite su pasivo, los billetes y depósitos, el activo que respalde ese pasivo no puede ser cualquiera. Tienen que ser activos realizables a muy corto plazo, cosas que tú puedas cobrar enseguida y con seguridad. Es decir, la letra a una semana, si existe, es mejor que la letra a un mes, mejor que la letra a 90 días, mejor que la letra a un año, mejor que el bono, que los bonos es ya la deuda cuando es a mayor plazo. Y fijaos que tiene que haber las dos cosas, plazo y riesgo. Alguien podría decir, bueno, es que tengo
un derecho de cobro de un jugador de una casa de apuestas que se va a jugar a la lotería. Y dice, sí, sí, la lotería es mañana. Luego, el cobro es mañana. Sí, bueno, pero el cobro es mañana, el derecho de cobro es mañana, pero no es seguro, porque ese señor lo que va a usar, para lo que va a usar el dinero que le has dado es para jugar a la lotería, y entonces aquí hay un riesgo enorme. A la lotería o cualquier, a la ruleta. ¿Qué es lo seguro y no seguro? ¿Eh? ¿Qué es lo seguro y no seguro? Igual que el plazo, hay un continuo de corto plazo a largo plazo, hay cosas seguras, cosas menos seguras y cosas cada vez más, cosas cada vez más lojas. Joaquín, para. Hay los propios banqueros, precisamente la decisión de qué es seguro y qué no es seguro, de qué plazos de deuda son aceptables y cuáles no lo son, es una decisión empresarial. Es decir, no hay ninguna forma teórica de decidir. Más allá de un día la deuda no es monetizable. O más allá de un mes la deuda no es monetizable. Esto es algo que tienen que descubrir los propios banqueros, según ellos vayan viendo cómo funciona su negocio. Porque los banqueros, si son privados en un régimen de banca libre, en todo esto que nadie piense que estoy defendiendo el sistema actual no es un régimen de banca libre, hay banca central, que luego explicaré cómo surge, y el Estado además controla la banca, la supervisa y la privilegia. En un sistema de banca libre, cada banco puede emitir sus propios pasivos, sus propios billetes, y esos billetes compiten con los de otros. Y nadie te garantiza, si tú eres cliente de tu banco, de un banco y te dice, tome, mis billetes, tú le has aceptado al banco su pasivo, pero nadie te garantiza que un vendedor luego te vaya a aceptar eso como medio de pago. Tú puedes llegar con los billetes del banco Fulanítez y el vendedor te dice, lo siento, no me fío de este banco, yo no le acepto ese medio de pago. O se lo acepto con un descuento. Aquí pone que esto da derecho a 100 monedas de oro. Yo le digo, no me fío, le acepto como si esto valiera 80, porque creo que hay un riesgo de impago. Luego, los bancos no pueden hacer lo que les dé la gana. No pueden emitir todo el pasivo que quieran. Ese pasivo tiene que ser aceptado por el público. Luego, son los consumidores finales los que deciden qué se usa como dinero. Si la gente puede seguir usando monedas de oro y plata o lo que sea que se use como dinero en esa sociedad, y qué proporción usa eso de efectivo, de moneda, y qué proporción usa como billetes de banco, y qué proporción ni siquiera son billetes, sino que son depósitos. Que la diferencia entre un depósito y un billete es apenas nada. En un billete de banco, el banco dice, pagaré al portador tal cantidad a la vista. Un depósito es lo mismo, solo que en vez de tener tú el documento, el banco tiene un apunte que dice, a este cliente tiene estos derechos de cobro, que me puede pedir que se los dé en oro, que me puede pedir que se los dé en mis propios billetes, o que me puede pedir que se los transfiera a otro banco. Un banco que emitiera demasiados pasivos, que emitiera demasiados medios de pago, se encontraría con el problema de que corre el riesgo de que se lo rechacen, de que aquellos ciudadanos avispados digan, este banco es cada vez menos solvente, este banco está monetizando bienes cada vez menos líquidos, el medio de pago que nos propone es cada vez menos fiable, se lo vamos a rechazar. Luego, esos medios que intenta emitir se le devolverían al cobro, directamente los propios clientes u otros bancos a través de cajas de compensación, porque los propios bancos descubrieron que muchas deudas, otra característica que tiene la deuda, que es positiva frente al dinero, es que muchas deudas se pueden cancelar entre sí. Entonces no hay que mover físicamente el dinero, sino que deudas pendientes ni siquiera hace falta pagarlas, sino que gran parte se pueden cancelar. Entonces el dinero fetén en el sentido estricto, el dinero lo que se llama externo, en este sistema solo se usa para cancelar los saldos que quedan pendientes, los saldos que no se pueden compensar. ¿Cuál es el auténtico problema? Fijaos que en este sistema los bancos practican lo que se llama reserva fraccionaria. No tienen en su activo una cantidad de monedas, de oro, plata o una cantidad de dinero que respalde al 100% los depósitos o billetes que han emitido. Entonces el defensor del 100% dice, esto imposibilita que si de repente hay una corrida bancaria o un pánico,
el banco nunca va a poder cumplir estos contratos, no va a poder cumplir con lo que pone el billete de pagaré al portador a la vista enseguida esto. Esto no tiene por qué ser así, porque en el activo del banco no están solo las monedas, están esos otros bienes líquidos, esas letras de cambio u otros bienes líquidos, que en caso de necesidad el banco puede liquidar, el banco puede vender. Es decir, si tú le empiezas a reclamar al banco que convierta sus billetes o depósitos, el banco, aunque no tenga monedas suficientes, las puede conseguir simplemente pidiéndoselas al mercado, diciendo, oye, os vendo estas letras de cambio, o él reclama los derechos de cobro que tenga. ¿En qué circunstancias el banco se puede ver en problemas? Y aquí está el núcleo del ciclo económico y la raíz auténtica del problema. Si el banco realiza una operación que se llama descalce de plazos, descalce de plazos o descalce de riesgos, y es que en su activo, en lugar de tener bienes muy líquidos y muy seguros y muy a corto plazo, el banco prefiera tener, y efectivamente tenga, activos a largo plazo y de más alto riesgo. Si esto fuera así, cuando la gente fuera a reclamarle cobros, es posible que el banco no pudiera hacerles frente, porque no tiene esos derechos de cobro. No puede exigir a nadie que le pague deudas mañana, cuando él lo que tiene en ese lado del balance, en su activo, son hipotecas, por ejemplo, a 10, 20, 30 años. Tendrá que esperar todo ese tiempo para poder ejecutar esos derechos de cobro. ¿Por qué se realiza el descalce de plazos? Porque al banco le resulta más interesante, más rentable, los activos de riesgo y los activos de largo plazo que los activos que no tienen riesgo y a corto plazo. Existe una cosa que se llama la curva de tipos, que expresa que la deuda a corto plazo es más barata, tiene un tipo de interés menor que la deuda a largo plazo, tiene un tipo de interés mayor. Y la deuda de poco riesgo tiene un tipo de interés menor que la deuda de alto riesgo, que tiene un tipo de interés mayor. Entonces, el banco podría intentar hacer esa operación arriesgada de descalzar plazos, de en el lado de su pasivo tener deudas a corto plazo y que los depositantes creen que son ejecutables en cualquier momento y seguras, y en el lado de su activo tener deudas a mucho más largo plazo y mayor riesgo. Si el banco intenta hacer esto él solo, quebrará. Por lo que os he dicho antes, no podrá hacer frente a los pagos que le exijan sus clientes u otros bancos. Si todos los bancos intentaran hacer esto a la vez y los consumidores se dieran cuenta, siendo avispados, lo que harían es retirarían el dinero de todo el sistema bancario y harían quebrar a la banca prácticamente en su totalidad. Entra entonces la figura del Banco Central. El Banco Central, podría existir algo parecido a un Banco Central en un sistema de banca libre, en el sentido de que no todos los bancos se dedican exactamente a lo mismo. Hay bancos que son más minoristas y otros que son más mayoristas. Hay bancos que están en el campo y hay bancos que están en la gran ciudad. Hay bancos que tienen una sola oficina o unas pocas y hay bancos pues, que son mucho mayores, que tienen grandes redes de sucursales. Entonces, puede tener sentido que los bancos más pequeños, los depositantes les llegan, les dan su dinero, les dan su negocio, pero ellos a su vez, sus reservas, o al menos parte de sus reservas, se las dan a otros bancos más centrales. Los bancos centrales, o los grandes bancos, son una tentación muy atractiva para el Estado, porque el Estado, lo podemos discutir aquí eternamente, tiene una ansia de recursos, digamos, infinita, insaciable. Hoy día, por todo lo que es los pagos de los servicios sociales, la seguridad social, el estado de bienestar. Antiguamente era sobre todo por guerras, por la necesidad de expandirse, por realizar alguna guerra, necesitaba mucho dinero, necesitaba mucha financiación, entonces recurría al banquero. Y el banquero sabe que el Estado quizás sea solvente, quizá no. Entonces, los banqueros no siempre les prestan a los bancos no siempre les prestan a los estados, o les piden tipos de interés muy altos.
los estados, para garantizarse una financiación abundante y barata, lo que hacen es, en vez de pagar, digamos, el precio justo de mercado, es le ofrecen algún privilegio a algún banquero. Le dicen, tú vas a ser el único banco central posible, o a ti te voy a otorgar el privilegio de la emisión de billetes, ¿eh? En esta ciudad, o en las cercanías de esta ciudad, o en todo el país. Y entonces un sistema de banca libre se pervierte y va dejando de ser ya un sistema de banca libre, va siendo un sistema controlado por el Estado. Si este banco central, aun así este banco central, aunque fuera él el único que tuviera el privilegio, por ejemplo, de emitir billetes, si estos billetes fueran convertibles, siempre tiene un problema, y es que los que tienen estos billetes pueden presentárselos a cobro y exigir, deme mi oro, por favor, con lo cual reducen o incluso eliminan las reservas del Banco Central y no puede operar. Entonces, históricamente, lo que ha pasado es eso, que los bancos centrales han ido abusando de ese privilegio, los estados se han ido endeudando cada vez más, han necesitado cada vez más financiación, han recurrido al crédito de los bancos centrales, han ido emitiendo cada vez más deuda, y ha llegado un momento en que han visto que no iban a poder pagar. Y entonces, legalmente, han roto el vínculo que había entre los billetes y los depósitos, entre la deuda y el dinero, lo que se llama dinero externo, porque todos estos mecanismos, todos estos complementos o sustitutos bancarios se suelen llamar dinero interno a cada banco o al sistema bancario. Y llegó el señor Nixon y en los años 70 rompió la convertibilidad con el oro. Y entonces se instauró lo que se llamaba dinero fiat, dinero hágase, dinero porque lo mando yo, porque lo manda el Estado. Este sistema es totalmente inestable, y por mucho que pretendan algunos teóricos más o menos liberales de la Universidad de Chicago y aledaños, no se puede controlar ni se puede gestionar científicamente, ¿eh? Porque esto es básicamente socialismo monetario. Es una única entidad, el Banco Central, diciendo qué cantidad de dinero debe haber y cuál debe ser el tipo de descuento. El tipo de descuento es el tipo de interés que se utiliza para la deuda a muy corto plazo, esa deuda que es monetizada. En los 30, 40 años que llevamos de este experimento, pues hemos visto, sobre todo en la crisis actual, que este sistema no funciona, porque lo que hace falta es un sistema de banca libre competitiva, donde haya un dinero que tiene carácter institucional, en el sentido de que lo ha descubierto el mercado y como el lenguaje y el derecho nadie lo ha impuesto, sino que los propios usuarios lo han empezado a utilizar, se ha popularizado y al final todo el mundo lo reconoce como algo que los demás aceptan como medio de intercambio. Ese dinero externo se complementa o a veces se sustituye por el dinero interno de los bancos, ¿eh?, que monetizan ciertos tipos de deuda. En la monetización de deuda líquida no está el problema. El problema está en el descalce de plazos, de nuevo. ¿Qué le pasa a la banca ahora? ¿Qué le pasa a todo el sistema financiero ahora? Que tiene deberes de pago a corto plazo, pero sus derechos de cobro son a largo plazo y riesgo. Y por eso no pueden pagar. Por eso la banca en este momento no es solo ilíquida, sino insolvente. Porque en su activo lo que tiene es hipotecas o terrenos que no son bienes líquidos, que no son bienes realizables, liquidables con facilidad y de valor seguro, sino que, como habéis visto, se han pegado un bofetón y ahora valen muchísimo menos y, de hecho, no se sabe en realidad cuánto valen porque en muchos ámbitos ni siquiera hay mercado. Y el otro componente principal de su activo es deuda de los estados, que tampoco tiene una gran calidad porque muchos están al borde del impago, ¿eh? Por este descalce de plazos es la razón principal por la cual nos hemos metido en la situación actual. Y este descalce de plazos ha sido posible porque los estados han creado bancos centrales, digamos, monopolísticos, estatalizados, y por una razón más, que es los fondos de garantía de depósitos. Si los fondos de garantía de depósitos no existieran, aunque solo hubiera un billete de banco, no hubiera billetes de bancos distintos, sino solo hay el billete del Banco Central, los depositantes deberían tener mucho cuidado de con qué banco hacen negocios. Porque yo me imagino que la mayor parte de vosotros, vuestro dinero, no lo tenéis casi todo en billetes. Podéis tener 10, 20, 100 euros en billetes, pero tenéis una cantidad probablemente mayor, 500.000 euros, ahí en el banco para las operaciones que necesitéis hacer a corto plazo. Luego, la mayor parte de vuestro dinero está en depósitos.
Si no tuvierais una garantía de que esos depósitos los vais a cobrar, tendríais que vigilar al sistema bancario. No os daría igual a qué banco ir, sino que estaríais informándoos de qué banco es solvente o qué banco puede suspender pagos y tú perder parte de tu dinero. Lo cual es la solución teórica, la solución de un sistema libre, y con esto acabo, para que haya tiempo para preguntas, un sistema de banca libre en la cual haya un dinero externo que no haya que legislar, que el mercado decida espontáneamente, uno o varios, lo que el mercado decida, oro, plata, platino, cualquier otro bien que sea líquido. Luego, bancos que puedan quebrar, que no sean demasiado grandes para caer. Que no exista fondo de garantía de depósitos, de tal manera que los clientes de los bancos se hagan corresponsables de la actividad bancaria. Que si le están aceptando su pasivo al banco, no se hagan los tontos y luego digan, oye, yo es que no tengo conocimientos financieros, yo no sé nada de teoría monetaria, a mí protéjanme. Yo soy pobrecito, los bancos malvados. Ahora, hoy día hay, pues eso, la idea de que todos los bancos han sido malvados y que todos los clientes de los bancos han sido pobrecitos estafados. Yo digo, vamos a compensar un poco, vamos a no hacernos los tontos, sino exigirle a la gente que tenga un mínimo conocimiento. O sea, como se decía en latín, caveat emptor o buyer beware, cuidado comprador, tenga usted también algo de responsabilidad. Y que los bancos centrales no existan o que realicen una labor muchísimo más prudente, no como la están haciendo ahora, de pretender que supervisan a la banca cuando realmente no lo hacen, porque lo que hacen es animar las burbujas, y de eso, no pretender que ellos tienen el conocimiento como para realizar una ingeniería monetaria que funcione. La teoría austríaca del ciclo, en la que no he entrado en profundidad, es salvable en el sentido de que lo que se consigue con el descalce de plazos es una expansión excesiva del crédito. Es esa expansión excesiva del crédito la que lleva a proyectos empresariales demasiado arriesgados o demasiado a largo plazo que no van a ser viables, porque no están ajustadas la demanda y la oferta de ahorro y consumo de los distintos participantes en el mercado. Todo eso es correcto, pero quiero insistiros, por favor, precisamente porque para una escuela que tiene un conocimiento valiosísimo acerca de qué es lo que causa los ciclos económicos, no lo estropeemos demonizando una parte del tema, que es la reserva fraccionaria, que no tiene nada que ver. Porque puede haber reserva fraccionaria sin descalce de plazos, la bien hecha, y puede haber encaje 100% y, sin embargo, descalce de plazos. Si a mí me dicen que encaje al 100% los depósitos, yo digo, vale, los depósitos a la vista al 100%, pero los depósitos a un día, esos los hago corresponder, ese pasivo lo hago corresponder con activos de nuevo descalzado de plazos. Y no sirve de nada, como quiere Huerta, bueno, pero es que cualquier depósito de un mes o menos se tiene que considerar como si fuera a la vista. Bueno, entonces vas a jugar con que el depósito a un mes más uno es el que empiezas a jugar con él descalzándole los plazos. Siempre que se haga descalce de plazos de manera excesiva, como ha pasado, se puede hacer un poquito, esto ya podemos entrar, esto ya es una discusión teórica más avanzada, de qué descalce de plazos es sostenible o aceptable, pensando que la economía futura va a ser más rica, más productiva que la presente. De acuerdo, y ahora supongo que los defensores del 100%, en absoluto convencidos, ya van levantando la mano y me van a volver a decir lo del fraude y todo lo demás. Venga, muchas gracias.